la cabeza vos. Bueno, a ver cuántos metros entramos para allá. Jesús es el Santa Claus de los papás. Bueno, pues nada, aquí vamos. Hostia, aquí ya las viguetas se han... Nada. Aquí a entrevistar al minero respecto a esto, que son las rampas, ¿no? A ver, y decir, pues interesa. Mira, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a preguntarle aquí a un ex-minero. Bueno, no soy minero. Estamos no fui. Estamos en una mina antigua, muy vieja y lleva mucho tiempo cerrada. Nos va a explicar lo que era esto, mirad. Pues esto puede ser, era una capa. Comúnmente cuando se trabaja se llamaba rampla. Rampla, sí. No la rampla de las flores, sino rampla. Rampla de la mina. Y lo que sujeta, como veis, el techo es una puntala. Con un racho gordo bastante gordo. Trozo es de madera, para los no sentidos. Se puede hacer zoom aquí. Eso no, es lo que sustenta. Sí, lo que hacer zoom. Bueno, aquí hay una potencia de un metro, porque, pero está picado. 90 centímetros más bien. No, pero no es real. No es real, porque la capa empezaba aquí, ya, a unos 45 centímetros, y allí, contando de que aquello ya fuera capa real, estaría a unos 80 centímetros. O sea, aquí ha habido una quiebra considerable. O sea, el carbón está todavía casi al nivel de la rampa, que está muy inclinada. Y allí más adelante se ve el agujero de la rampla, lo que es explotado por el carbón. Proseguimos. Porque la verdad, estos macizos sujetaban, hacían de cuadros. Esto es lo que sujetaba, por eso no tiene ventilación de ningún tipo, porque dejaban carbón estos macizos para sujetar, no lo gastaban en madera. Perdían carbón de vender, pero no lo gastaban en madera. ¿Cuántos centímetros tiene eso, dices? Pues eso tiene 30 centímetros. Con la limpieza del suelo, 30 centímetros. Sí. Ahí apreciamos lo que es otra rampla, ¿no? Se dice, ¿no? Es la misma rampla. Es la misma. Sí, te lo decía antes, porque veis este carbón y este hace de llaves para sujetar aquí en la galería. Ajá. ¿Sabes? Esto se comunica luego con lo de atrás. Bueno, ¿sabes? Yo lo que sí me hago es una idea de la persona o personas que tenían que meterse por ahí. El dinero que cobraran, yo, para mí, era poco. Quiero decir, el jugarse la vida en un estrechón tan oscuro, con un martillo que pesaba ¿cuánto? Pues en el año 85 este paisano se metía por esos sitios ganando 35.000 pesetas. ¿Y con cuánto pesaba el martillo? Salario convenio. No, yo siempre posteando y limpiando. Sí, pues fíjate. Picando, no picaba. Y mojados y demás. Y entonces hay gente que dice que los mineros todavía cobraban mucho, ¿sabéis? Hombre, no se puede comparar con los tiempos de hoy, ¿eh? Claro, bueno, también. Aunque las condiciones de hoy han empeorado. Tenemos ahí el accidente. Nadie podía imaginar. Mira, está abierto por aquí. Esto, vamos, sí. Esto no... Esto es lo que hay que mirar y al saber un poco de mí. Es peligroso, salimos, ¿eh? No, ahora porque no hay nada ni movimiento, pero esto puede caer en cualquier momento. Bueno, continuamos. Puede caer. Sí, bueno, no tengas miedo. Claro. Más, entre otras cosas, solo se muere una vez, chavales. Sí, pero... ¿Ves esto? Esto está mejor. Esta zona está mucho mejor. Sí. Aquí se terminó. ¿Está hundida la galería? ¿Está hundida o no? ¿O es la teja? No, es hundida. No, esto es lo... Esto es... Hasta ahí arriba... Yo creo que es pega, ¿eh? Eso es pega, eso es de dinamita. Esas piedras así, eso es de dinamita. O explicar, al final, vete para allá, explica un poco el final de la historia. Mírame para el techo. Como a Pepín, ¿dónde va? Yo creo que ahí es el final de...
O sea, hundimiento. Por el material que hay tan... ¿Tú ves el miedo que tenían Miguel y Lolo? Sí. ¿Sabes? No, Miguel no tenía miedo ninguno. Que tenía... Miguel allí un momento cuando le dije yo, digo, mira, esta grieta... ¡Hostia! Esta grieta podía caer. Allí estábamos un poquito inquietados.